A continuación, comunicación y lenguaje, tercero primaria. Bienvenido a este espacio Aprendo en Casa. Soy Sandra Páez y en esta oportunidad desarrollaré el tema Diferentes tipos de oración del área de comunicación y lenguaje de tercer grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar sus habilidades y destrezas como la atención, memoria y habilidades lingüísticas. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos con agua y jabón y si tienes gel, mejor que lo apliques constantemente. Nos acompaña en la lengua de señas Lourdes. Hola Lourdes. Excelente. ¿Están listos? Vamos a empezar. Muy bien. En esta mañana les voy a contar el cuento que se llama La mariquita y el mosquito. Pongamos atención. Estaba una mariquita caminando por el bosque. Iba muy pensativa pensando, ¿qué haré el día de hoy? Cuando de repente escuchó un zumbido. Ay, ¿qué será eso? Tengo miedo que sea un mosquito. Ay, no, ojalá que no sea el mosquito. Cuando de repente apareció el mosquito. Creo que he visto algo muy parecido a una mariquita. Tengo mucha hambre, entonces iré y le chuparé la sangre. ¡No, no! ¡Qué delicioso! Me acabo de alimentar con la sangre de la mariquita. La mariquita quedó muy débil y estaba muy cansada y ya no podía seguir caminando. Cuando de repente, en un árbol estaba un periquito y estaba observando lo que le había pasado a la mariquita. De repente, el periquito escuchó a la mariquita que gritaba, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! El periquito muy atento bajó del árbol y se acercó a ella y le preguntó, ¿estás bien? Y la mariquita, enojada, le dijo, aquí nada está bien. Lo siento, es que acabo de ver que bajó un mosquito y se acaba de chupar toda la sangre. Sí, por eso he pedido ayuda, para que me alimenten y pueda seguir caminando por el bosque. Muy bien, te traeré algunas frutas para que te puedas alimentar. El periquito se fue hacia el árbol a cortar las manzanas para que se pudiera alimentar la mariquita. Cuando él regresó, le dio las manzanas, ella se lo comió y se sintió mejor. Al estar mejor, la mariquita le agradeció por verla ayudar. Gracias por tu ayuda. El periquito le contestó y le dijo, para mí fue un gusto poder ayudarte. Yo me mantengo en este árbol y espero que nos podamos ver a la próxima vez que te acerques por acá. Gracias, espero que nos volvamos a ver pronto. Muy bien, ¿les gustó el cuento? Era un cuento muy corto. ¿Les gustó? A mí me gustó mucho. ¿Cómo se llamaba el cuento? Se llamaba La mariquita y el mosquito. Vamos a ver, ¿se recuerdan que estuvimos presentando unas oraciones, verdad? Sí, la primera oración que salió era la que la mariquita gritaba, ayuda, muy bien. Esta es una oración muy peculiar. A esta oración nosotros la definimos como una oración exclamativa. Esta sería la primera oración que vamos a aprender el día de hoy. Sería una oración exclamativa. Estas oraciones se llaman oraciones exclamativas porque nos permite expresar nuestras emociones, ya sea de tristeza, de asombro, de nervios, ¿verdad? Estas oraciones se utilizan con estos signos que encontramos acá. En este lado y de este otro lado. Esos signos se llaman signos de exclamación. Y los utilizamos, como les venía contando, cuando vamos a expresar nuestras oraciones. Entonces, cuando nosotros sentimos un momento de alegría o de tristeza, sin querer nosotros estamos utilizando las oraciones exclamativas. Entonces, ayuda sería una oración exclamativa. Entonces la vamos a colocar acá. Luego, ¿qué le preguntó el periquito a la mariquita? ¿Estás bien? Muy bien. Estas oraciones se llaman interrogativas. Estas oraciones las utilizamos
cuando vamos a realizar una pregunta, cuando queremos saber algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegamos el primer día en la escuela, ¿qué es lo primero que hace la maestra? Les pregunta, ¿cómo están, verdad? Buenos días, ¿cómo están? Entonces, esa es una oración interrogativa. Y estas oraciones se utilizan los signos de interrogación. Cada vez que escribamos una oración interrogativa, tenemos que colocar los signos de interrogación abiertos al principio de escribir la oración y los cerramos cuando terminamos de escribir la oración. Entonces, estas las vamos a utilizar cuando querramos hacer una pregunta, ¿verdad? Muy bien, entonces esta va acá. Y por último, cuando el periquito le hizo la pregunta, ¿verdad?, a la mariquita de que si estaba bien, ella le contestó. ¿Qué le contestó? Aquí nada está bien, ¿verdad? Muy bien. Estas oraciones se llaman negativas. ¿Por qué negativas? Porque estamos viendo que está sucediendo algo, pero lo estamos negando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta oración tiene algo peculiar. Esta oración tiene la palabra nada subrayada con rojo. ¿Y por qué tenemos la palabra subrayada con rojo? Porque cuando nosotros escribimos oraciones negativas, lo vamos a escribir con unas palabras que son esenciales para poder escribir estas oraciones. Entonces, estas oraciones se llaman negativas. Y las palabras que utilizamos para escribir estas oraciones son no, nada, nunca y nadie. Entonces, de este modo nosotros estamos redactando oraciones negativas. Quiere decir cuando nosotros vamos a negar un hecho, ¿verdad?, que ya pasó. Entonces, aquí nada está bien, iría en las oraciones negativas. Excelente. Ahora, yo te voy a presentar tres oraciones y tú me vas a ayudar a colocarlas donde corresponde. ¿Estás listo? Sí, muy bien. La primera oración dice así: tengo mucho frío. ¿En dónde crees que iría esta oración? ¿Será que va en las oraciones negativas? No, ¿verdad? ¿Ves que tiene unos símbolos al principio y al final de la oración? Sí, entonces es una oración exclamativa. Muy bien, excelente. Vamos muy bien. Entonces la vamos a colocar acá. La vamos a poner acá. Luego tenemos otra oración. Mamá no bañó al perro. ¿Será que mamá no bañó al perro es una oración interrogativa? No, ¿verdad? Sí, exacto. No es una oración interrogativa porque no es una pregunta. Entonces, como tiene la palabra no, es una oración negativa. Muy bien. Entonces, la vamos a colocar en la clasificación de las oraciones negativas. Entonces la vamos a colocar acá. Excelente. Ya vieron qué fácil, ¿verdad? Entonces hoy estamos comprendiendo cuál es la clasificación de las oraciones. Y tenemos una más. ¿Cuál es tu color favorito? Eso está re fácil. Si vemos los signos, podemos decir que es. Exacto, es una oración interrogativa. Muy bien, chicos. Excelente. Hoy estamos trabajando muy bien. Y va acá. Muy bien, entonces la vamos a colocar de este lado. Entonces acá tendríamos nuestras tres tipos de oraciones. Entonces, vamos a hacer una recopilación de información. El día de hoy aprendimos lo que son los diferentes tipos de oración. Tenemos las oraciones exclamativas, que son las que vamos a utilizar para expresar nuestras emociones, ¿verdad? Como tenemos la oración ayuda o tengo mucho frío. Estas oraciones se van a utilizar con signos de exclamación. También aprendimos que utilizamos nosotras las oraciones interrogativas, como por ejemplo, ¿estás bien? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Verdad? Estas son a base de preguntas y se utilizan con los signos de interrogación.
También conocimos las oraciones negativas y son las oraciones que nosotros vamos a utilizar cuando neguemos un hecho o, por ejemplo, cuando hayan hecho una travesura y no quieran decir la verdad. Muy bien, excelente. Ahora quiero que ahí donde te encuentres busques tu cuaderno de comunicación y lenguaje y me ayudes a trabajar el siguiente ejercicio. Yo traje conmigo hoy a mi amigo el preguntón. Él viene bien gordito porque adentro trae un montón de tarjetas. Entonces, tú me vas a ayudar a clasificar las oraciones que tengo yo acá y las vas a escribir en tu cuaderno. Y yo las voy a colocar donde corresponde según los diferentes tipos de oración. Muy bien, ya tienes tu cuaderno y tu lápiz. Excelente. Vamos a sacar la primera. ¿Qué oración nos va a dar este preguntón? A ver, pregunto. Deja sacarnos una oración. No vi a nadie. Tiene unas palabras claves. No y nadie. Entonces dijimos que estas palabras las vamos a utilizar cuando escribamos oraciones negativas. Muy bien. Entonces la vamos a colocar donde están las oraciones negativas. Excelente. Y tú las vas a escribir donde están las oraciones negativas. Bueno, se las coloco acá y la vamos a colocar en un ladito de mi escritorio. Muy bien. Siguiente oración. Vamos a ver qué oración nos saca. Tengo mucho frío. ¿Qué tipo de oración será? Chequemos los signos que tiene. Sí, son los signos de exclamación. Por lo tanto, es una oración. Exacto, es una oración exclamativa. Tengo mucho frío. Excelente. Ay, qué bien, lo estamos haciendo muy bien. Siguiente. ¿Cuántos años tienes? Sí, los signos nos indican que es una oración interrogativa. Exacto. Súper. Vamos a sacar otra. Mamá, nunca bañó al perro. Checamos que tiene una palabra resaltada con rojo. Excelente. Entonces, esta es una oración negativa. Muy bien. Mamá nunca bañó al perro. Vamos a sacar ya, solo nos quedan unas cuantas. ¿En qué grado estás? ¿La clase de hoy para qué grado es? Exacto, para tercero. Entonces ustedes están en tercero. Y como acá en la oración estamos preguntando, esta sería una oración interrogativa. ¡Excelente! Recuerden escribirla. ¿En qué grado estás? Y por último, vamos a ver si este preguntón todavía tiene comida. ¡Sí! ¡Qué día tan lindo! Muy bien, ¡qué día tan lindo! Tiene dos signos muy peculiares. Y estos signos son los signos de exclamación. Muy bien, ¡excelente! ¿Lo han hecho? Muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, los diferentes tipos de oración son los que nosotros utilizamos comúnmente cuando nos comunicamos con los demás, ya sea en la escuela, ¿verdad? Hacemos preguntas, expresamos nuestras emociones, negamos algo. Cuando, por ejemplo, dice la maestra, David, tráigame su cuaderno con la tarea. Se me olvidó en la casa. Y tal vez ahí lo trae en la mochila, ¿verdad? Pero no hizo la tarea. Entonces, son las oraciones que nosotros utilizamos todos los días cuando nos comunicamos con los demás. Muy bien, ahora te invito a que ahí en casita resuelvas el siguiente reto con un adulto a la par. Necesito que con una hoja que tú tengas, cualquier hoja que tengas en casa, realices un círculo que más o menos sea aproximadamente del tamaño de la hoja. Yo ya traigo un círculo hecho, pero lo puedes trazar en una hoja, puedes agarrar un plato, una vez sea de plástico, agarras un plato y lo vas a repasar. Cuando ya tengas el plato trazado, vas a recortar la hoja y vas a formar tu círculo. Cuando ya tengas tu círculo, vas a dividirlo como que fueras a crear un pastel, ¿verdad? Como que fueras a partir un pastel. Entonces lo vas a dividir, o mejor aún, como que fueras a dividir unos pedazos de pizza. Entonces,
Entonces, te tienen que quedar aproximadamente unos 5 triángulos, ¿verdad? Cuando ya tengamos 5 triángulos, vamos a hacer lo mismo con otra hoja. Vamos a marcar otra hoja, un círculo en otra hoja, pero a la siguiente hoja le vamos a cortar un triángulo. Miren cómo tengo el mío. Le vamos a cortar un triángulo del pastel o de la pizza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este círculo de acá, tú vas a escribir una oración exclamativa, una oración interrogativa y una oración negativa en cada uno de los triángulos. Y luego, como te sobran dos triángulos, vas a buscar en la prensa noticias donde esté la utilización de las oraciones que acabamos de aprender hoy. Y vas a subrayar, si tuvieras tu resaltador de color verde, las oraciones que sobresalen utilizando los signos, ¿verdad? Recuerda checarte por los signos. Y luego lo vas a unir, los vas a unir y con un atache, si tienes un atache, les vas a hacer un orificio en medio y las vas a unir. Las vas a unir y las vas a pegar. Cuando ya las tengas juntas, vamos a armar nuestra ruleta loca. ¿Y por qué es loca? Porque va a girar, va a girar, va a girar, va a girar y vamos a ir viendo la información de lo que hemos aprendido hoy a través del programa y luego vas a guardar esta actividad en tu portafolio y cuando regreses a casa, a la escuela, le mostrarás a tus compañeros, a tu profesor, lo que has aprendido a través del programa Aprendo en Casa. Recuerda, hoy vimos los diferentes tipos de oración, interrogativas, exclamativas y negativas. Ten presente, guarda todos tus trabajos y recuerda, lávate las manos con agua y jabón. Y si tienes gel, utilízalo, ya que es muy importante. Quédate en casa, recuerda, juntos saldremos adelante.